Pues el tema de hoy va a ser. Si es que me lo permite, yo. Dudas. Bien. ¿Alguien desea comenzar? A ver, allá. En la caída libre, en el ejercicio de la caída libre, en esta última gráfica, si dice que si vamos a graficar caída libre, se tiene que pensar en cero, ¿no? En el tiempo y la posición en 2 metros, ¿no? No es idóneo, pero sí, no es indispensable, pero sí es idóneo. O sea, lo ideal sería empezar de cero. Ajá, o sea, la posición cero. No, la posición sí. En tiempo, o sea, es cero, ¿no? O sea, te empezamos en el origen. ¿No? 0,0. Y luego la suelto. Entonces empieza a tener, a acelerar, ¿no? Porque va en caída libre, acelera, 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 hasta que vuelve a llegar a cero. Entonces, para graficarlo sería, empiezo en el tiempo cero y en la posición 2 metros, y entonces la suelto y va acelerando y la altura va disminuyendo, poco. ¿Profesor? Bueno, es que yo lo hice graficando metros sobre segundo. Entonces, no tuve ese problema porque mi cero fue 2 metros. Y mi punto último fue hasta donde se deja de ver la pelota. Entonces vi cuántos cuadros por segundo había y vi cómo iba avanzando la pelota en cada cuadro. Entonces iba poniendo un punto. Y ya, fue una gráfica de este lineal. ¿Te salió lineal la velocidad? ¿Cuáles son las variables? Es que la tendencia es que, bueno, que recorre, pero ya en las últimas partes ya va más rápido. Hay dos cosas que se observan en las imágenes cuando uno ve cuadro a cuadro. Se alarga. Número uno, necesitamos definir. Siempre necesitamos definir. Para abordar cualquier problema que implica números, no solamente la referencia, sino más bien el sistema de referencia. Siempre. Para poder empezar a organizar la información. Si no tenemos esto, no podemos hacer nada. O lo que vamos a hacer es un caos de números que no vamos a saber qué hacer con ellos. Entonces, primero el sistema de referencia. Para determinar el sistema de referencia, debo definir las variables, que en este caso va a haber dos, la independiente y la dependiente. Ahora, comenzamos entonces por definir las variables, más bien el sistema de referencia. El sistema de referencia es un sistema cartesiano, donde vamos a poner, ay, qué feo me quedó, ya que mejor, una variable independiente y una variable dependiente. Ahora, para la caída libre, ¿cuáles son? La independiente es el tiempo y la independiente. X es igual a tiempo en, necesito usar A. Cuando defino las variables independiente y dependiente, debo identificar las unidades. Aunque en matemáticas normalmente no se usan unidades más que en trigonometría,
ahí hablamos de grados o radianes, y siempre están en la información y están intrínsecos en la información. Para las magnitudes longitudinales en un sistema cartesiano, si no recurro a los ángulos, pueden no tener unidades, o puedo no necesitar conseguir las unidades. Sin embargo, cuando pretendo abordar un problema numérico, vamos a ponerle, para no confundir con conceptos matemáticos, en la naturaleza, ¿por qué dije así? Y no, más bien, y enfaticé no usar vocablos o palabras que pueden tener sentido matemático. Podría yo haber dicho problemas numéricos reales. El problema es que hay un concepto matemático que son los números reales. Entonces, para no hacer unas bolas, hablemos de problemas numéricos en la naturaleza. O sea, de veras. Esto implica necesariamente el uso de unidades. Porque esto me va a permitir estar seguro que el sistema de referencia es razonable. Otra vez dije razonable y no racional, porque hay números racionales y números irracionales. Es razonable, tiene sentido, tiene significado en el mundo o en el universo real, en el universo de las reales. Porque una característica que tiene la matemática como herramienta, como concepto ideado por los humanos, es que trabaja en la abstracción, de hecho hace abstracciones de la naturaleza y puede trabajar y generar modelos abstractos. Es decir, y esos modelos abstractos pueden no tener existencia en la naturaleza, al menos en nuestro universo. O sea, podemos hacer modelos matemáticos de fantasía. Y es lo que se hace, por ejemplo, en la industria de los medios de entretenimiento, cuando se hacen actualmente películas de ciencia ficción, ya no ciencia ficción, sino de fantasía, utilizando sistemas de cómputo. Los sistemas de cómputo trabajan con base en ecuaciones y generan cosas que no existen, cosas inexistentes. Son productos de la imaginación y están en la pantalla, pero no existen en la realidad. Entonces, ese es el poder que tiene la matemática. Podemos inventar mundos que no existen. Ese es el problema cuando queremos usar la matemática para abordar cosas que sí existen. Podemos terminar haciendo modelos de cosas que no existen. No se requería pensar en hacer una producción hollywoodense para el cine, sino podríamos estar ubicados a principios de nuestra era, hace 2000 años, ¿sí? en Alejandría, viendo el cielo y haciendo modelos imaginarios que no existen del cielo. Fue lo que hizo Ptolomeo. Escribió algo que no existía y la gente se lo creyó por 1500 años. Quizá pudiera haber sido un buen productor de Hollywood. Ok, bueno, entonces, ya que sabemos que estamos trabajando o estamos abordando problemas de veras, de la naturaleza. Caída libre. Necesitamos el sistema de referencia. En el sistema de referencia debemos ubicar las dos variables. Ya sabemos cuáles son esas dos variables. Posición en el espacio y tiempo. El cambio de posición nos da lugar al concepto físico de longitud. La ventaja de la matemática es que puedo trabajar con longitud cero. O sea, con espacios adimensionales. ¿Existen los espacios adimensionales? No en este universo. O sea, como se dan cuenta, estamos generando modelos abstractos de cosas que no existen usando herramientas matemáticas. Como puede ser, lo primero que puse yo aquí, como 0,0, eso no existe en la naturaleza. Es un punto adimensional. Aún la partícula más pequeña, aún la partícula subatómica más pequeña, tiene masa y volumen. Al tener volumen, entonces tiene tres dimensiones, tiene tres longitudes. Ya no es adimensional. Aun cuando esa partícula
que tenga esas dimensiones no tenga materia. Así es la física, así es la ciencia. Y la podemos conseguir, la diferencia es que podemos verificar a través de la experimentación que eso sí existe. En cambio, las hadas azules y los duendes morados, pues habría que demostrar, habría que diseñar el experimento que nos permita demostrar que existen las hadas azules y los duendes morados. ¿Bien? Ya, no sé si puedo plantear un experimento con el cual confirme que existe algo a lo que le he llamado un quark. ¿Sí? ¿Correcto? Si se demuestra en ciencia a partir de la experimentación, que es la forma en la que demostramos que esa idea que parecía fantástica no es fantástica, es real, es de adeveras. Entonces, las variables son X, que es el tiempo, y Y, que es todavía no la distancia, sino la posición. Un punto en el espacio, de adeveras. Entonces estamos trabajando con dos realidades. Una realidad real, verdadera, que es la naturaleza en la cual las cosas caen, y una realidad abstracta. Lo que yo veo entonces en las imágenes, en los cuadros, es una pelota que está aquí, al inicio, y después está en el siguiente cuadro, está quizá aquí, en el siguiente cuadro quizá ya esté acá, en el siguiente cuadro esté quizá por acá, y voy a seguir imaginando, digo, de acuerdo a lo que me acuerdo que he visto en un montón de fotografías, fotogramas, películas y videos de caída libre, más o menos se ven así, ¿no? Ya, lo que veo es que la posición en el espacio cambia. Esto es x1 o x0, vamos a decir, de 0. x1, t1, x2, t2, x3, t3, x4, t4, x5, t5. Después desaparece. No se aparece, más bien, ya no está en la pantalla, no se ve en la imagen, ya no. Pues aparece el cuadro, decimos. Podemos, de hecho, extrapolar. Podemos continuar. El siguiente yo puedo imaginar, pronosticar, no imaginar. Pronosticar que podría estar por acá. En un X6 de 6. ¿Ven? Esos son los puntos en el espacio real que voy a ubicar en mi sistema de referencia, que es un espacio imaginario. Esto no existe en la naturaleza, es una abstracción mental, un modelo mental. Entonces, pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, ya sobraron. Pero esto sería el tiempo, yo lo tomo como, es mi variable independiente, yo le puedo dar intervalos equitativos, equidistantes. Entonces aquí sería 1, hay la misma distancia entre 0 y 1, que entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. Aquí los intervalos son equidistantes. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Puedo yo hacer una escala que sea proporcional y equidistante? Porque todavía no sé qué va a pasar. No sé cómo es el fenómeno real, el fenómeno verdadero, el fenómeno natural. Yo debo empezar con algo imaginario. Ese imaginario es un modelo. Lo que me permite el experimento y la herramienta matemática es verificar si el modelo es de adeveras, si existe, si representa a la naturaleza o si es una buena idea para hacer una buena película. O sea, algo fantástico, algo que no existe, como el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Entonces,
empiezo yo en este espacio verdadero, pongo una escala equivalente a Y, donde Y, recuerden, es la posición. Es la posición. Posición 0, posición, a lo mejor aquí es posición 1. Si es equidistante la escala, posición 2 debería ser aquí. Posición 3 sería aquí. Posición 4 sería acá. Por lo que veo que en el tiempo 1 la pelota está aquí. En el tiempo 2, tiempo 1, perdón, en el tiempo 0, en el origen está en el origen. En el tiempo 1 está en 1. Ahí está. En el tiempo 2 ya no está en la posición 2. 1, 2, 3, 4. Imaginemos que está en 4. En la posición en X. En tiempo 2, vamos a cambiar ahora sí. Vamos a usar los símbolos de nuestras variables. ¿Correcto? Esta X es la posición. Esta de aquí. Es la variable Y. ¿Correcto? Aquí esta X, no confundir con esta X. El problema es que por convención, por estándar, siempre presentamos los sistemas de referencia cartesianos ortogonales, o sea, aquellos en los cuales tenemos dos ejes perpendiculares uno respecto al otro, eso es un sistema de referencia ortogonal. Por convención, siempre representamos al eje horizontal como X y al eje vertical como Y. Cuando tenemos un tercer eje, ¿cómo lo llamamos? Z. Afortunadamente casi nunca trabajamos con cuatro ejes, porque entonces el eje X es el primero, el segundo, que es el eje Y, está a 90 grados o perpendicular al eje X, muy fácil dibujarlo. El tercer eje o eje Z, ¿dónde lo pongo? Tiene que estar perpendicular al plano generado por los primeros dos ejes. Tiene que estar para allá. Lo puedo representar con mi palo matemático. Ahí está. Por eso no salgas sin él, ¿sí?, cuando vayas a dar clases de matemáticas. Es la herramienta básica. Esta es la herramienta básica, de hecho, de Arquímedes para dar clases de matemáticas. Y el pizarrón era el piso. Bueno, era de arena. ¿Correcto? Entonces, aquí está el eje Z. Perpendicular a X y perpendicular a Y. Perpendicular al plano de XY. Aquí el problema es cómo dibujo. Necesitaría yo un orógrafo. Sigamos con viviendo en terra plana y vamos a ver esto. No, esto es terra plana, esto es un modelo bidimensional de un fenómeno natural que imagino es bidimensional. No. Como fenómeno natural es lineal. Se presenta, se modifica en una sola dimensión, que es la longitud. Aquí sí. ¿Correcto? Aunque sé que la pelota no es plana, sino que es esférica, pero eso lo puedo despreciar. Para efectos de mi modelo de la naturaleza, es decir, esto me va a permitir hacer un modelo. Que como estoy usando esta herramienta, se llama un modelo matemático. O sea, es muy fácil hacer modelos matemáticos sencillos. Bueno, se ve fácil. Pero digamos que entenderlo, hacerlo bien, entendiéndolo, ya no es tan fácil. Quien quiere entenderlo y entender cualquier cosa, no es fácil. Porque nuestros sentidos y nuestro sentido común muchas veces nos engañan o no nos muestran cómo realmente funciona la naturaleza. Es fácil ser engañados. Por eso hay gente que se dedica profesionalmente a eso. No me refiero a los políticos, sino a los magos, a los ilusiones. De hecho, hay un mago muy, ya es grande de edad, aunque es bajito de estatura, y es muy, es muy conocido últimamente, no se dedica tanto a la magia. De hecho, él ya no dice que es mago, él dice que es ilusionista. O sea, hace cosas para engañar a la gente, no de mala fe. Lo único que hace es que les quita su dinero, bueno, les cobra porque hace espectáculos, y cobra por espectáculos, de alguna manera se tiene que ganar la vida. Y
se gana la vida precisamente trabajando como mago, entonces soy ilusionista. Crea ilusiones en la gente a través de lo que normalmente la gente conoce como magia, de los magos como eso que saben, ¿no? Teatro, circo, ¿no? Okay. Entonces, tenemos 1-1. 1-1 porque quedó ahí. 1-2-4, ¿no? 1-2-3-4-2. De entrada aquí lo que vemos es que el fenómeno, la relación entre las variables tiempo y posición, no es lineal, ya no fue lineal, porque tengo al menos dos pendientes, dos inclinaciones diferentes. Una entre el primer par de puntos x0, t0 y x1, t1, y otra distinta entre x1, t1 y x2, t2. Aunque la distancia, por eso no me gusta usar la palabra distancia para las variables, ¿sí? La distancia entre el tiempo, ¿sí? La magnitud, el intervalo entre tiempos, es equidistante, un segundo, dos segundos, o una fracción de segundo, la siguiente fracción de segundo es igual. Por cierto, ¿de cuánto fueron las fracciones de tiempo en...? En 2 centésimas de segundo. ¿Centésimas? Sí. No, son trigésimos, ¿no? Según yo, eran 30 cuadros por segundo normalmente en los videos digitales, ¿no? Entonces, la distancia en tiempo entre tiempo 1 y tiempo 0 y tiempo 1 es de 1/30 segundos. Entre 1 y 2 es la misma, 1/30 segundo. Entre 2 y 3, ya me pasé aquí, me puse 1. Es x3, t3, x4, t4, x5, t5, nada más para que tengamos bien los datos, si no luego salen las cosas chuecas. 6, 6, y acá sería entonces 7 y 7. Yo para completar. Aquí el intervalo de tiempo o distancia de tiempo es otro 1/30 segundo, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, el cambio en el tiempo si es lineal. Digamos que el tiempo avanza para allá. El tiempo en forma lineal. Ahora, veamos las posiciones en el espacio. La diferencia de posiciones en el espacio entre el origen y el punto 1 es esta. La diferencia de posiciones en el espacio entre el tiempo 1 y el tiempo 2 ahora es esta. Ya es mayor. Entonces, ¿qué es esa cosa a la que estamos llamando? Vamos a poner este. Sería intervalo de tiempo. ¿Correcto? Tiempo. ¿Esto qué es? Distancia. La distancia. Pero dentro de ese intervalo de tiempo hay más intervalos de tiempo que yo los estoy definiendo. Bueno, depende de tu poder de resolución del instrumento que uses para medir. Sí, si tengo una cámara de alta velocidad, este dinero de la compraste. No, es la cámara que traen los teléfonos celulares que traen cámara. O sea, no es un Tamagotchi. Que están ya variaba todavía hace poco tiempo, hace pocos años, cuando salieron las primeras cámaras de los primeros teléfonos celulares. Algunos grababan a un 1/10 segundo. O sea, era nada más 20 cuadros en un segundo, no 30. Quiere decir que la resolución del video era más baja. Y la cámara que usaron en el Apolo, en la Apolo 11, la primera misión que llevó humanos a la Luna, a descender en la Luna y bajó Neil Armstrong. One small step for a man, giant leap for mankind. Esa cámara, tuvieron que hacerla chiquita. No sé si han visto cámaras de televisión de las que había hace 45 años. Las ponían en unos pedestales, no eran tripies, eran pedestales, con rueditas para poder moverlas. Imagínense, hace 45 años.
tenía que reducir, para mandar a los humanos a la luna hubo que vencer la fuerza de gravedad, las leyes de Newton. Hubo que usar las leyes de Newton. Había que reducir la masa para poder lograr la aceleración con una fuerza suficiente para llevarlo hasta acá. Logran hacer una cámara que era como de este tamaño, más o menos así, así, por así. O sea, nada que un teléfono celular, no. ¿Sabes? Ni siquiera existía. Además existía en la televisión, en las series de ciencia ficción como Viaje a las Estrellas, cuando salía el Capitán Kirk y decía, Scotty, vimos. Que por cierto, esos teléfonos ya ni se usan, los flip top, los plegables ya son ¿cómo le llaman? Ya son, ¿cómo se llaman? Hay una palabra. Son retro. Bueno, era lo único que había de telecomunicadores de bolsillo. Y todavía en aquella época los radiocomunicadores portátiles eran unas cosas de este tamaño, menos ladrillos. Y eran radiocomunicadores, no eran teléfonos. Había que conectarse directamente por microondas o la frecuencia del aparato. Entonces, hubo que reducir la masa lo más posible, reducir la electrónica lo más posible, y total se logra hacer esa cámara de este tamaño. Tomaba, la cámara de televisión tomaba 10 cuadros por segundo. Pues que si ustedes ven las imágenes de televisión originales del Apolo 11, que fueron el 20 de julio de 1969, a las 11 de la noche, hora de México. Me acuerdo que en aquella ocasión mis papás nos dejaron desvelarnos, no nos mandaban a dormir temprano porque era a las 8 de la noche después de Cachirulo a dormir. Estábamos ya a las 11 de la noche, todos cayendo de sueño en la sala de casa de mis papás. Una televisión que era a colores, pero la imagen era en blanco y negro. Además, la imagen original, la cámara de televisión que llevaban era en blanco y negro, no era a color. No, o sea, pudieron reducir. Pero aunque ya la televisión a color empezó a usarse en los Estados Unidos a mediados de los 60, 64, 65, se han visto las caricaturas de los Picapiedra, las originales eran en blanco y negro. La siguiente temporada ha sido ya a colores, 1965, más o menos por ahí, ya había televisión a colores en Estados Unidos, en México, en la mente para los Juegos Olímpicos de 68. Fue la primera transmisión de televisión de Juegos Olímpicos a color que se hizo en el mundo, se hizo en México. Y mi papá compró una tele chiquita. Eran carísimas. Entonces esa la puso en la sala y todos esperamos ver a los astronautas a colores. No, era en blanco y negro. Bueno, y además se ven fantasmales, se ven así como borrosos primero, y se ven como que no solamente por la disminución de la aceleración de gravedad, porque la luna es más pequeña, se ven todavía flotando como más y muy lentamente, pero es porque son 10 cuadros por segundo, no 30. ¿Ya? Yo viví en esa época, ya casi soy pieza de museo. Entonces lo que tenemos aquí es el intervalo de tiempo. Y aquí tenemos el intervalo de espacio. La diferencia de posiciones, la diferencia de posiciones es la distancia. Entonces una posición segunda respecto a una posición primera. Y un tiempo segundo entre un tiempo y respecto a un tiempo primero. Yo puedo medir esta longitud de tiempo. ¿Cómo la mido? Pues, con una diferencia. T5 menos T4, para este caso. ¿Correcto? La pongo así. Voy a hacer una proporción entre este intervalo y este intervalo. Pues tengo que hacer entonces dos proporciones. Una para X y otra para Y. ¿Correcto? ¿Y cómo la relaciono? Pues me dicen los matemáticos que tengo que poner en esta proporción o razón, por eso hablo así, tengo que poner la variable y o dependiente arriba, y la variable y o dependiente es x, x5 menos x4, ¿sí? Entre la variable independiente, que es el tiempo, T5 entre T4. ¿Y esto qué es? Pues otra forma de escribirlo es la diferencial de X entre la diferencial de Y. Bueno, no diferencial, la diferencia, perdón, no diferencial, la diferencia. La delta es diferencia. Entre paréntesis, delta es igual
a diferencia. Eso cuando se enseñaron la primaria como restas. Ah, no, pero es que aquí me equivoqué, no es Y. Es T. T. ¿Sí? Y no es T de limón. Esa es una infusión. El té solamente es el que se hace con hojas, esas originales de la India. Las demás son infusiones, aunque la abuelita le diga el tecito. No, abuelita, es una infusión. Okay. Entonces, delta X entre delta T, ¿qué es? Respecto a mi sistema de referencia tradicional matemático, tengo en el sistema de referencia matemático original, tengo Y2 menos Y1, ahora sí, entre X2 menos X1, y esto es la diferencia de Y entre la diferencia de X, y esto, ¿cómo se llama? Pendiente. Pendiente. ¿Esta cómo se llama?